¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y amigas también. Muy buenos días. Deseo de corazón que hoy el día para cada uno de ustedes esté lleno de felicidad, de armonía y de mucho éxito. Y lo más importante, que el día de hoy todas sus decisiones que tome estén totalmente conscientes. Bueno, el propósito de hoy. Aquí, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, es dar curso a este ciclo formativo que tiene que ver con Microsoft Access 2013 y estamos en esa línea avanzada, donde estamos también aprendiendo bastante sobre temas de programación. Estamos haciendo la construcción de la maqueta, el estilo como va a quedar formado el aplicativo para este proyecto veterinario que se encauza bajo la base de datos relacional VetProject. Así que empezaré a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que tiene por título VetProject número 011 y que sigue con la parte en cuanto a la construcción de la maqueta y es la entrega número 2 de este proceso. Empecemos entonces. Bueno, tengo presente algo importante para decirles a ustedes. Bueno, la finalidad de el cuerpo, digámoslo así, que se le va a destinar, acoplar a este proyecto veterinario en función a la manera como los usuarios van a entrar, es así. Tenemos puntualmente nuestra base de datos relacional, vamos a mirarla acá, VetProject. Nuestra base de datos VetProject como tal, en anteriores videos que hemos emitido, ya hemos ido poco a poco dándole un cuerpo. Ingresamos en primera instancia un proceso muy sencillo que era el panel principal con un invocador. Habíamos hablado de los API, algo definimos en ello. Es un tema obviamente extenso porque estamos hablando de más de 1000 APIs que pueden existir. Pero bien, concentrándonos puramente en este proyecto, se traza inicialmente agregar objetos de otro proyecto que ya se había hecho y como tal la suma que viene acá son 21 objetos. Agregamos los objetos. Hemos construido ya unos fondos particulares muy concretos que alusivamente hablan muy, muy activamente de la actividad que aquí se está trazando. Entonces, cuando nosotros aquí cargamos nuestro panel principal, bueno, en materia nuestro panel principal es este que se encuentra aquí. Vamos a encontrar que cada uno de los pequeños elementos trae dos elementos importantes. Tenemos usuarios, tenemos procesos. En otro tenemos las personas y tenemos las mascotas. En otro tenemos los servicios, tenemos los productos. En otro tenemos la clínica y tenemos el laboratorio. En otro tenemos los eventos, tenemos el patrocinio. Hemos querido conformarlo de esta forma porque en materia, el primer tema que uno trata fundamentalmente antes de empezar todo lo demás es que primero hay que fomentar qué características tendrían nuestros usuarios. Entonces, nuestros usuarios son en sí personas que pertenecen a ese ente público, a ese ente privado, a esa organización, a ese establecimiento, a esa tienda, a esa institución, a eso que tenemos nosotros allí. Entonces, el usuario particularmente por la característica como estamos construyendo nuestro modelo, da la pauta de que un usuario, por ejemplo,
Sería interesante armarle su propio esquema operativo para trabajar. Entonces, cuando un usuario, por ejemplo, va a registrar personas, va a registrar mascotas, va, digamos, a hacer reconocimiento de servicios, o va a hacer reconocimiento de productos, o va a hacer reconocimiento de la clínica, del laboratorio, de los eventos o del patrocinio, pues nos podemos referir a que ese usuario es en magnitud una persona con muchos privilegios porque es la persona que conoce todo. Es el administrador. Entonces, el administrador sería el que estaría entrando a todos estos puntos de este aplicativo, el administrador. Pero si en la fuerza, digamos, tenemos otro usuario, vamos a hablar de un usuario que solamente se dedica a trabajar, por ejemplo, planos, digamos, relacionados con algún servicio en especial. Vamos a pensar, por ejemplo, un usuario que solamente se dedica a la parte del servicio como tal y puede ser, por ejemplo, guardería. Entonces, en cierta manera, si una persona va a entrar a la guardería, ¿no es cierto? No tiene por qué estar entrando ni a personas, ni a mascotas, ni tiene por qué estar entrando a productos, ni tiene por qué estar entrando a la clínica, ni al laboratorio, ni a los eventos, ni a patrocinio. Es decir, concentramos que ese usuario solamente va a entrar a los servicios porque solamente va a trabajar con guardería, ¿sí? Y todo lo que atañe a la guardería. Nosotros hemos podido conocer, porque yo me he tomado la tarea de recorrer un tanto Bogotá, y particularmente cuando tomo esa tarea, observo cuidadosamente que a los sitios donde yo llego, veterinarias como tal, tienen muchos servicios. Entonces tienen la guardería, tienen la zona de peluquería, tienen la zona de baño, ¿sí? Bueno, esas tres partes fundamentalmente. También podemos ver que, por ejemplo, está, por ejemplo, el caso de los paseos, del entrenamiento, del deporte que se le puede practicar a los animalitos, por ejemplo, que a algunos perros se les practica canicross, ¿sí? Entonces, para eso está el musher, que es el que se dedica exclusivamente a esa tarea, ¿sí? Entonces, muchas veces se van, digamos, teniendo contactos con un resto de gente que muchas veces, por el simple hecho de trabajar, muchas veces dejan sus mascotas en la casa. Pero el problema de dejar una mascota en la casa es mayúsculo, porque una mascota cuando no se ha trabajado, cuando no se ha tomado esa conciencia de que el animalito hay que extractarle lo más que se pueda esa energía, ¿sí? Entonces, simplemente una persona que no tiene de pronto mucho conocimiento sobre ese tema piensa que tener una mascotica, bueno, la tenemos en la casa, la guardamos en la casa, no le damos cabida a que ya tenga una vida. Entonces la mascotica, pues lastimosamente, el perrito, la perrita, etcétera, concentra unos grandes niveles de energía que difícilmente así en la casa estando puede sacarlos. Entonces, la veterinaria, a través de sus servicios, entonces facilita los paseos, facilita el entrenamiento personalizado, el deporte del canicross, del pulling, del bayoking, ¿sí? Del bayoring, se llama así, bayoring. El pulling es algo así como es como coger un perrito y que arrastre a través de un arnés una llanta o algo pesado para sacarle músculo, para que ese animalito cuando esté concentrado en el ejercicio del mushing o training, que tiene que ver mucho con la montaña, con el senderismo, entonces ese animalito no se vaya a lastimar y todo eso. Entonces, los entrenadores, los mushers, hacen mucho de todo eso. Entonces, precisamente aquí, el usuario tendría cabida a que se le arma un cuadro específicamente a nivel de los servicios, ¿sí? Bueno, está otro punto. Si una persona, un usuario, por ejemplo, acá, no está concentrado en esa gama, sino está concentrado es en la venta de productos en la veterinaria, productos como por ejemplo los accesorios que siempre están en la veterinaria, que las prendas de vestir, por ejemplo la comida,
Por ejemplo, los juguetes, por ejemplo, los arneses, las líneas de tiro, las pecheras, los collares, etcétera. Todas esas cosas que habitualmente una mascota suele utilizar. Entonces, ¿para qué el usuario va a tomar situación de entrar a servicio, a la clínica, al veterinario, a los eventos de patrocinio, si básicamente esa persona se le concentra en que solo se atienda la parte de los productos? Entonces, cuando una persona atiende solamente la parte de los productos, pues implica que como tal, el producto significa regístrelo, consulte, aliste, anule, ¿sí? El producto como tal implica que vamos a generar una venta. Entonces, por ejemplo, en una venta sería generar, por ejemplo, una factura. O, por ejemplo, le vamos a hacer una cotización, o vamos a hacer una cuenta de cobro, o vamos a hacer un comprobante de ingreso, o vamos a hacer un comprobante de egreso, o vamos a hacer un recibo de caja, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se concentran netamente en ese usuario que se encuentra inclinado a la parte del producto y como tal, no más. Si hablamos de otro usuario, que es el que se encarga de la especialidad, ya nos referimos a la clínica, nos referimos al laboratorio. Entonces, si vamos a hablar de simplemente laboratorio, entonces la persona como tal entra al laboratorio, el laboratorio se representa en tomar la muestra, ¿no es cierto? En dictaminar la muestra que se le va a hacer a la mascota, el procedimiento que se le va a aplicar a la mascota, ¿sí? Entonces, ¿para qué la persona va a entrar? Si va a entrar al laboratorio, ¿para qué va a entrar, por ejemplo, a servicios, a productos? O sea, cosas de ese tipo. Es decir, la idea es que, como tal, si nosotros estamos aquí construyendo este aplicativo y tenemos presente que son varias las personas que van a jugar un papel importante en el flujo de la información de todo este proceso, que no es una persona la que lo va a hacer todo, sino son varias personas las que van a cooperar asociativamente en este proceso. Entonces, eso implica que a cada uno hay que armarle su propio listado de tareas. Entonces, un listado de tareas para los que tienen que ver con servicios, un listado de tareas para los que tienen que ver con productos, un listado de tareas para los que tienen que ver con la clínica. Entonces, en la clínica, obviamente, se habla de salas de cirugía, porque, por ejemplo, un animalito llega enfermo, un animalito llega muy, muy mal de su dentadura. Y tienen que hacerle una profilaxis. Entonces el animalito, lo más seguro es que lo tendrán que dormir, ¿no? Porque no le van a hacer eso a sangre fría. Entonces, eso implica que hay que dotar una agenda de la sala o pequeño quirófano donde el animalito será tratado para que le hagan respectivamente el procedimiento. En tanto, quedará otro personaje que se encargará de la parte del laboratorio. Entonces, en el laboratorio es una persona que alista todo lo concerniente al laboratorio. Entonces, por ende, la persona que alista todo lo que es el laboratorio tiene que saber todos esos conceptos del laboratorio. Entonces, ¿esto qué implica? Que aquí, cuando nosotros nos referimos al punto aplicativo de la veterinaria, no nos concentramos solamente en una cosa. No nos concentramos en servicios, no nos concentramos en productos, no nos concentramos simplemente bueno, en la clínica como tal, sino a nivel de laboratorio, vamos a tener en cuenta que vamos a entrarle la dosis de especialidad a este aplicativo para que la persona cuando vea este aplicativo pues va a decir, uy, esto está bien armado porque se pensó en todo. Cuando hablamos de que se pensó en todo es porque simplemente uno proyectó, es porque simplemente uno visionó y dijo, ve, allá esa veterinaria tiene este servicio, este y este. Ahora, vamos a hablar de otro punto importante. Si un usuario especial está encargado de organizar, por ejemplo, hay mushers que organizan entrenamientos gratuitos y para eso requiere una agenda. Entonces, la agenda, digamos, estaría expuesta por semana, ¿sí? Entonces, una semana, digamos, el día lunes van a hacer un servicio que es entrenar cualquier cantidad de perritos en un sitio específico. Por ejemplo, aquí de Suba o de cualquier parte de la ciudad de Bogotá, ¿sí? O de cualquier parte del departamento de Colombia o de Colombia, ¿sí? O tal vez incluso fuera de Colombia. Entonces, estos organizadores son los que toman esa tarea. Entonces, hay que generar una agenda. Entonces, ese entrenador, ese musher,
¿Qué se va a poner a mirar? Servicios, productos, clínica, laboratorio. A él no le interesa eso. A él lo único que le interesa es cómo cuadra sus eventos, cómo cuadra esa parte para poderla cuadrar. Entonces, cuando se trata de los eventos, pues lo interesante sería decir, bueno, yo tengo disponibilidad de entrar, por ejemplo, a conocer, por ejemplo, cuántas mascotas tenemos, ¿sí? ¿Quiénes son los dueños de esas mascotas? ¿Qué disponibilidad hay con esas mascotas para poderlas trabajar en el ejercicio de poder comunicar a los propietarios de esas mascotas lo que va a pasar en el término de una semana, en el término de un mes? Entonces, todo eso se encuentra encaminado hacia los eventos. Hablemos ahora de otro punto, el patrocinio. Existen ciertas veterinarias que les gusta buscar el patrocinio o que les gusta patrocinar deportistas de alto rendimiento que se encuentran dedicados al mushing training, donde el mushing training es entrenar. ¿En dónde? En una montaña. ¿Entrenar dónde? En los humedales, entrenar en los parques, entrenar en los bosques, etcétera. Donde sea que puedan ellos hacer su entrenamiento de alto rendimiento como deportistas con la ayuda de sus mascotas a través del Canicross, ¿sí? O de las diferentes afluentes que tiene el Canicross, como son el pooling, como son el bike jogging, o por ejemplo, están otros como es el de ¿cuál otro más? El que se marca con la parte del senderismo, o sea, recorre montañas a nivel de kilómetros, 11 kilómetros, 12 kilómetros, 20 kilómetros, ¿sí? Entonces, todo eso ahí básicamente es cuadrar la cantidad de deportistas de alto rendimiento en función a este tema y por ahí por el patrocinio empezar a buscar cómo patrocinarlos. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Qué se les entrega en el patrocinio? ¿Que una camiseta, que unos tenis, o se le entregan productos para que alimenten sus mascotas? En fin, entonces llevar un control estadístico de qué está pasando con el patrocinio. Ahora, si adicionalmente nosotros hablásemos de una gran póliza que cubriera muchos servicios para esta mascota, bueno, vayan pensando. Una póliza, ¿cómo podría ser? Una póliza que cubra todos esos servicios, pero que igualmente a todos esos propietarios que tienen esas mascoticas se les pudiera ofrecer esa póliza, que eso lo conocí yo en una veterinaria aquí en Bogotá, por allá en el sur, que ellos tienen una especie de póliza que cubre muchas cosas. Entonces la póliza cubre, por ejemplo, a nivel de servicios, cubre guardería, cubre hotel, cubre peluquería, cubre el baño. A nivel de los servicios, por ejemplo, de productos, cubre algunos productos en cuanto a disminución, en cuanto a algo así como descuentos, promociones, ¿no es cierto? Tener como a la mano la promoción del producto. Digamos, un concentrado muchas veces es costoso, ¿sí? Es costoso. En tanto que hay otros que no son tan costosos. Hay productos que relativamente son muy baratos, pero la calidad en cuanto a la alimentación que se le suministra a la mascota, pues no va a ser muy grande. Y si nos referimos, por ejemplo, a lo más costoso que es la clínica y el laboratorio, carambas, esa póliza va a caer como un anillo al dedo. Porque figúrense que en una clínica, por ejemplo, un perrito, por alguna razón de la vida, se ha estado constantemente maltratando la dentadura, entonces sus muelitas se vienen a dañar y eso crea abscesos que totean la piel. Entonces es obvio que todo eso le va a doler al animalito y lastimosamente una persona no tendrá de su bolsillo sacar 200, 300 mil pesos para que le hagan una profilaxis profunda y le retiren las muelitas y le curen la boquita para que el animalito pueda comer. Entonces la póliza cubre esos eventos, ¿ve? Entonces, todo esto es una serie de cosas que se encuentran completamente conectadas entre sí. Es eso, no más. Bueno, entonces, este video así como tal, netamente ha sido eso, una charla hablando de ese tema. En el próximo video, que espero que estén atentos a la próxima entrega, entonces vamos a empezar a cuadrar lo que yo acabo de comentar en este video número 11. ¿Listo? Entonces se cierra este video y
Les agradezco a ustedes enormemente su atención a esto que se acaba de hacer. Entonces, Dios mediante, en la próxima entrega estaremos ya empezando a cuadrar los menús para cada una de estas personas. Muchas gracias, con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. No olviden suscribirse, no olviden dejarme por favor un comentario, no olviden regalarme un like por favor y poder compartir esto en sus redes sociales, a sus amigos, sus conocidos, su familia, a sus contactos, a toda la persona que necesite ayuda para aprender cómo construir un software desde cero para el proyecto veterinario. Hasta pronto. Buen día.